Bueno, pues mi gente, como pueden ver, esta lavadora es una lavadora que está dañado la tapa. Por ejemplo, si le vamos a dar aquí, no lo exprime. Como pueden ver, no lo exprime nada. Tapamos. Solo hace el ruido, pero no exprime. Esto es debido a la tapa. La tapa que está dañado no da vuelta, como pueden ver, y los otros sí funciona bien normal, como puedes ver. Vamos a dar en lavar. Los otros sí funciona, pero esto no funciona. Eso es por la tapa, esto que adentro trae el problema. Entonces vamos a tratar de repararlo esto. Vamos a tratar de destapar y hacerlo por dentro. Pues mi gente, es como pueden ver, solo lo vamos a retirar estos dos tornillos. Son tres tornillos que trae. Solo lo retiramos eso y lo jalamos. Vamos a tratar de jalarlo al suave, parte por parte. Vamos a jalarlo al suave. Eso, como pueden ver, el problema está aquí. Aquí no sé si lo anotan, ¿ve? Ese es el problema. Como pueden ver, aquí está el problema. Por eso es que no se exprime. Este está quebrado. Como pueden ver, esta cosa está quebrada. Por ejemplo, esto está pegado. Cuando tapas la tapa, está pegado. Pero tiene que tener presión en esto. Tiene que halarlo. Como pueden ver, ahora sí ya está dando vuelta. ¿Vieron? Entonces, si yo lo suelto, este no exprime. Pero si lo jalo, como pueden ver, es debido a este tiene que jalarlo cuando tú tapas la tapa. Y además, con la tapa tiene que presionar eso, pero el problema es este. Es este. ¿Vieron? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como eso está quebrado, esto vamos a amarrarlo acá, así un poquito jalado, y amarramos con tape, lo que sea. Por ejemplo, si no te gusta la tapa, si no te gusta usar la tapa, si quieres tenerlo solo así, también puedes hacerlo. Esto, como ya está quebrado, lo amarramos acá, jalado así, lo amarramos acá, y esta chunchita lo podemos pegarlo para allá. Así, lo dejamos pegado. Lo doblamos un poquito, el de arriba para abajo, para que quede pegado. Y esto lo amarramos allí y solamente es automático. Aquí, cuando tú des la vuelta, ya va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto lo vas a tenerlo así y esto amarrado. En cambio, si no te gusta la tapa, pero en este caso vamos a hacerlo que no funcione con la tapa. Vamos a usar siempre la tapa por la seguridad. Bueno, pues mi gente, es como pueden ver, ya lo tengo amarrado ahí, ya lo amarré. Como pueden ver, jalé esto y lo amarré, y ahora vamos a darle trabajar. Y solo lo presionamos aquí, como lo pueden ver. Pero si yo suelto esto, se para. Entonces, eso es debido a la tapa. Como vamos a usar la tapa, en caso, voy a dejar con la tapa por la seguridad. Voy a dejar con la tapa. Cuando tú lo tapas, ahí ya se pone a trabajar. No sé si lo ven. Si yo retiro la tapa, se para. Como pueden ver, se está parando. Bueno, pues mi gente, es como pueden ver, ahora sí ya podemos usar la lavadora. Donde es exprimirlo, y ya puede trabajar tranquilamente. Solo le demos en trabajar y ya
está trabajando. Entonces ese es el problema. Ahora es directo, no importa que solo tapas la tapa por la energía que lo enseñé en esa parte. Y la tapa cerrado te va a funcionar como antes, pues solamente era por lo que estaba quebrado el plástico, eso de la esquina donde jala la vaina de eso de arriba. Pero ahora ya puede funcionar sin problema. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido, que eso es lo más importante para mí. Y si es así, déjame tu like y suscríbete a mi canal. Así me estarás apoyando muchísimo, muchísimo. Y nada, pues la lavadora ya está listo y nos vemos en un próximo video.